Sí, nunca esperábamos que en una elección como esta un candidato ahora estuviera en la cárcel Así es. y tampoco se había dado lo del accidente de la avioneta, que será Indianápolis. importante. Muy bien, ¿quién está en la línea telefónica? Perdón, Ricardo. Ricardo Méndez también otra vez se vuelve a enlazar con nosotros. Adelante, Ricardo, te escuchamos. En estos momentos nos encontramos aquí en las afueras de la escuela Adelfo Escalante. El gobernador acaba de ejercer su voto. Le vamos a comunicar con él para que platique lo que son este día de comicios. Adelante, gobernador. Buenas tardes, gobernador. Estamos en vivo en un programa especial a través de Canal 35. ¿Y cómo ve usted hasta el momento cómo ha transcurrido las votaciones? Buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Pues muy bien, hay armonía en todo el estado. No hemos tenido reportes de algún incidente que esté impidiendo que la gente participe, que la gente vote. Incidentes menores, algunas casillas que abrieron más allá de lo programado. Pero bueno, Pedro, esto es dentro de los límites normales de cada elección. Siempre sucede cuando hay funcionarios que renuncian a su participación, o funcionarios de casilla que son ciudadanos como tú y como yo, que de repente pues llegan tarde a su función, y esto hace que abran un poco más tarde lo programado su casilla. Excelente, gobernador. Y en Cozumel vemos desde muy temprano a través de Canal 35, hemos recorrido la ciudad, vemos que la gente está yendo a votar, pero no está de más que pues se le invite por parte de usted de que la gente salga a votar por el partido que quiera, por el candidato que quiera, porque bueno, es momento de que la gente y el ciudadano tome decisiones. Así es, Pedro, hay total tranquilidad, hay condiciones muy propicias para que los ciudadanos puedan libremente participar en este día. Me da mucho gusto poder informarle eso a los ciudadanos. Y bueno, seguramente hoy será la manera en la que veremos transcurrir el día. Inclusive hay buen tiempo, algunos pronósticos señalaban que hoy iba a llover en algunas partes de Quintana Roo, y bueno, pues ni eso ha pasado, y con esto, pues sin duda, el panorama que veremos en las siguientes horas, pues es de que habrá un flujo constante de ciudadanos yendo a emitir su voluntad ciudadana. ¿Usted se queda en Cozumel o va a estar recorriendo los municipios? Ya ve usted que en algunos, pues también los pronósticos políticos es que pudiera haber algún tipo de situación no normal como en el municipio de Benito Juárez, gobernador. Yo estaré pendiente aquí en la isla. Mi función del día es estar, como señalaste, pendiente de cualquier asunto de seguridad, de cualquier asunto que tenga que ver pues con la libre participación ciudadana en este ejercicio ciudadano de elegir a los futuros representantes populares de Quintana Roo, Pedro, y bueno, estar pendiente, estar atento a cualquier llamado de auxilio, de ayuda que puedan requerir desde las autoridades electorales hasta los propios gobiernos de cada municipio. Muy bien, quiero agradecer los minutos que siempre le brinda a Canal 35. Estamos transmitiendo desde las 8 de la mañana cada hora para darle a conocer a toda la gente lo que está ocurriendo a través de nuestras cámaras y micrófonos. Gobernador, muchas gracias por el tiempo que le da a Canal 35. ¿Quiere agregar algo para despedirnos, por favor? Pedro, únicamente el saludo, el reconocimiento a la gran cobertura que le estás dando a esta jornada electoral, a tu equipo de trabajo que está aquí muy pendiente de las actividades de este día, y un saludo muy afectuoso a todos los cozumeleños que nos están sintonizando en este momento a través de este importante medio informativo. Gracias y buenas tardes, gobernador. Hasta luego, Pedro. Muy bien, es el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, dando, Andrés, la tranquilidad a la gente para que vaya a votar, que no tenga ningún tipo de cuestión de por qué no quiera votar, sino que está el clima tranquilo, hay seguridad, hay vigilancia. Lo único que hay que hacer es que hay que ir a votar. Faltan 5 horas suficientes para votar. Así es, pues fíjate que yo veo un gobernador muy tranquilo. Algo que tengo que aplaudirle a nuestro señor gobernador es que es una de las personas muy ecuánimes, muy tranquilas, y que induce a la gente al voto, y sobre todo
que pues le da esa tranquilidad, ¿no? Yo veo que, aparte de su calidez humana, él es una persona que siempre está muy tranquila y no pierde el piso, que es lo más que se le puede ver a este gobernador que tenemos nosotros. Claro, lo importante es escuchar, hoy es el que tiene el liderazgo político en Quintana Roo, también él ha gobernado para todos sin importarle de qué partido político sean, y pues eso le ha dado mucha confianza a la ciudadanía igual. Entonces lo que hay que hacer es que hay que salir a votar, hay que consultar. Si usted tiene duda de en qué casilla va a votar, aquí tenemos el listado de las 92 casillas que se instalaron en el municipio de Cozumel. Si usted quiere saber la casilla especial, vamos a darle al ciudadano en la información correcta. Sí. Es la 192, casilla especial, kiosco de la plaza pública. Es casilla sin nombre en la colonia Centro, el Parque Benito de Juárez. Cozumel, Quintana Roo, en el Parque Benito Juárez. Pero si usted tiene duda de la casilla donde quiere votar o donde va a votar, pues aquí yo tengo todo el listado de la casilla. Pregúntenos, o si ya sabe dónde ir a votar y solo está esperando que baje un poquito el sol, pues con mucho gusto será importante que esto... Que mira, esto... aquí nos pregunta también el señor Salas, dice, ¿necesito quedar mi publicidad de mi auto para ir a votar? Yo creo que no. No, eso no debe ser, al menos que no lo deje enfrente de las casillas. Sí, que no lo deje cerca. Déjelo una cuadra, media cuadra de ahí de las votaciones y no va a tener ningún problema. Así es, sí. No lo van a invitar a que se retire la misma. Claro, posición. Además de que la zona donde se está votando, en algunas zonas está cerrada la calle. Así es, sí, sí. Y pues eso limita el que los vehículos se queden cerca. Si usted tiene una calca de X candidato o alguna promoción de X candidato, yo le recomendaría que mejor se retire un poquito. ¿Para qué va a buscar algún tipo de situación si no tiene caso, no? Lo importante es que usted ha decidido ir a votar. El voto es libre y secreto. Nadie le puede preguntar por quién votó. Nada más los observadores electorales. Los encuestadores que están haciéndolo sí lo pueden, te pueden encuestar, pero tú tienes el derecho de decir sí o no a la encuesta. ¿Eh? No es también algo obligatorio. Es obligatorio. No es. Pero sí, de vez en cuando hay que participar, ¿no? Porque son encuestadores, no tienen claro, nada claro, no que tiene ver. Nada que ver con los partidos políticos, son empresas privadas y sobre todo pues que llevan una encuesta pues para toda la gente, los preliminares también pueden ser así. Lo que sí es muy importante no llevar ninguna playera de ningún partido político, porque los mismos representantes de los partidos políticos en las casillas, ellos sí pueden impugnar en ese momento o pueden parar la elección en ese momento porque es estar promoviendo algún partido. Entonces, yo creo que cozumeleños ya tenemos años votando, no hay que llevarlos, además si nos lo están diciendo, pues no hay que hacerlo. Y también no vayamos con aliento alcohólico o ya alcoholizados, porque ahí sí también puede ser pues que te regresen a tu casa, te echas una siesta y regreses a votar después. Tenemos 5 horas nada más para votar y hagámoslo tranquilamente como lo estamos haciendo, y sobre todo jóvenes vayan a votar. Ustedes son el cambio, ustedes son las personas que pueden estar en este momento votar, y la decisión la tenemos todos los jóvenes aquí en Cozumel. Muy bien, eso será importante. Vaya a votar, todavía faltan 5 horas. Nosotros vamos a estar con ustedes aquí acompañándoles allá en su casa, en donde nos estén viendo a través de internet, www.radiocoralcozumel. Fuera también de Cozumel, de Quintana Roo, si usted vive en Mérida, si usted vive en algún estado de la República Mexicana, mándenos un mensajito de nuestro chat en vivo y con mucho gusto nosotros le vamos a contestar aquí a través de Canal 35 y Tele Coral Cozumel, www Radio Coral Cozumel. Transmitimos en vivo desde la Isla de las Golondrinas, la isla más poblada de toda la República Mexicana. Creo que vamos a hacer una pequeña pausa mientras esperamos que nuestro equipo de trabajo, que se ha trasladado hasta la sede del IECRO, haga el enlace en vivo para probar nuestro equipo que vamos a tener a partir de las 6 de la tarde en enlaces en vivo, viendo que lleguen las primeras casillas, viendo que el movimiento que ya hay allá de gente, hay policías, están custodiados todos los votos.
Así que, ¿qué te parece, Andrés, si vamos a una pausa? Vamos a una pausa, yo creo que sí, no sin antes decirles que ustedes tienen que estar bien informados. Desde las 8 de la mañana hemos estado informándoles, hemos tenido las entrevistas y también tuvimos la entrevista en vivo vía telefónica del licenciado Félix González Canto, y seguiremos transmitiendo en nuestras sedes y en nuestros lugares donde estén llevándose a cabo estas votaciones. Así es, vamos a una pausa. Esto es Canal 35 en su transmisión especial con motivo de las elecciones 2010, los quintanarruenses elegiremos hoy a nuevo gobernador, también a nueve presidentes municipales y también a los diputados por el Congreso en Quintana Roo, y pues aquí en Cozumel elegiremos al nuevo presidente municipal que va a sustituir al licenciado Juan Carlos González Hernández. Hacemos la pausa y regresamos. Adelante.